Buenas tardes. Pasa, mi joven, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ja. ¿Me quiere mandar unos saludos? Ay. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No,
mira, la racha la culpa. Thank you.
Gracias.
Gracias.
Ya lo hago, va de aquí.
Thank you.
Salimos de uno por uno. Más grandes, que tú no vas a ser suegra, ¿ok? Vamos pues. Come on, you're fine.
Thank you.
bonito toro, ese toropito. Por ahí saludamos a toda esa gente bonita, pues, que acaba de llegar. Pues, bienvenidos sean todos. De igual forma, por ahí un saludito y agradecimiento por ahí a los caseros, a todos y cada uno de sus acompañantes e invitados. Pues, ojalá que juntos tengan un bonito ambiente, una bonita convivencia. Y nosotros estaremos acompañándolos, pues, de antemano por ahí agradecemos la invitación que nos hicieron. Pues, al gran amigo Toño, a su familia. Pues, ojalá que disfruten, pues, de la música que traemos con gusto para todos ustedes. Grupo Extremo de Sevilla, por aquí acompañándolos esta noche. Ahora, pues, y de esta manera... Ahora, pues... Entonces por ahí vamos a dar inicio de esta manera, por ahí viendo los saluditos por allá por parte de los familiares y acompañantes a los que van a ser padrinos de velación. Ándale pues, saluditos para todos y cada uno de los que nos acompañan esta noche. De igual forma, por ahí para los que vienen acompañando por ahí a los familiares del novio. Ándale pues, dar inicio de esta manera nosotros con algo calmadito, algo con música para el recuerdo. Ándale pues. A manera y estilo del grupo Extremo de Sevilla. Ándale pues. Sale, damos inicio con este bonito tema que suena así. Saluditos para toda esta gente bonita, pues, que nos acompaña esta noche. Esperamos, pues, tal vez.
todos los que están acompañando por aquí, al amigo Iván, a su esposa Miriam, buenas noches de parte de mi hijado Rivelino, que venimos a visitarlos, a traerles con gusto este pequeño regalito, pues, pequeño obsequio, que se acostumbra aquí en el pueblo esta tradición. Nosotros venimos con mucho gusto a tratar de convivir un rato y agradecerles el favor que le están haciendo a mi hijado en este día, pues, que lo ocupa. Somos del pueblo y venimos con mucho gusto. Ellos ya vinieron anteriormente a pedirles el favor. Ya quedamos este día de traerles, pues, hay algo lo que pudo juntar en la semana 1. Pues más que nada más es eso, que reciban este regalito con gusto, que nosotros se lo estamos trayendo con mucho gusto, que ustedes lo reciban con gusto. Y gracias por el favor que le hicieron a mi hijado, que le van a hacer próximamente, no sé qué fecha tengan. Nosotros venimos con mucho gusto a toda a Miriam, a Iván, sus papás, sus parientes, primos, amigos, todos. Nosotros venimos con gusto a convivir un rato con ustedes y a traerles este bonito regalo. Y ustedes, que lo reciban. Nosotros con gusto se los traemos y ustedes con gusto queremos que se los reciban. Y muchas gracias. Aquí ven los padrinos, pero no quiero hablar, que todavía no se echan ni unas. Y pues que reciban esto de todos modos, como le digo, es poquito o mucho, como lo quiera uno tomar, es la costumbre que tenemos nosotros. Y reciban, hagan el favor de recibirlo. Y todos los familiares y compadres que vienen a acompañar a ustedes, con el permiso de la gente que nos viene a visitar, permítanme decirles unas palabras. Primeramente, agradecerles este gesto de atención. La verdad, cada comunidad tiene su costumbre y son muy bonitas, porque eso, pues, muestra este corazón purépecha que tenemos, esta convivencia que tenemos entre los purés. Y aquí se está mostrando. Bienvenidos todos ustedes, siéntanse como en casa y bienvenidos nuevamente a todos. En segundo momento, este presente que ustedes traen, pues bien recibido por los futuros padrinos, va a servir para que ellos a su vez inviten a su gente y pues sean acompañados el día de la boda de los muchachos que ustedes vienen a acompañar. Y finalmente, nada más mencionar que ya en plática entre Miriam, Iván y su gente, su familia, ellos acordaron que la fecha para la boda, porque aquí los padrinos son los que ponen la fecha, es para el día 15 de octubre, sábado 15 de octubre, para que así tengan el tiempo también de prepararse ustedes y ellos también de arreglar sus cosas para ese evento. Entonces, de mi parte, pues es todo lo que quería comentarles. Y nuevamente, bienvenidos y están en su casa. Thank you.
A nombre de ellos y de todos los acompañantes, y de la misma forma les pedimos que sus familiares pasen a este lado para que podamos ya recoger y haya más espacio. Así que nuevamente muchas gracias a nombre de ellos y les pedimos de favor, sean tan amables, compadre y comadre, de pasar a su gente de este lado, por favor. Y nuevamente, pues repito, gracias y enhorabuena.
saluditos para toda la gente bonita más que nos acompaña, para todos que se encuentran por aquí presentes, de igual forma a los caseros, acompañantes e invitados. Vamos a continuar por ahí con... Ojalá que la pasen de lo mejor y disfruten de esta música que traemos con gusto para todos. Además, avanzamos y esto suena y dice así.